Claudio, por haberme puesto en este compromiso. Pero bueno, lo hago con mucho gusto y, como te dije cuando me lo comentaste, con mucho honor, porque yo creo que vos sos una persona muy valiosa en este país y en esta sociedad. Y entonces me parece que era para mí un honor. Está, punto, lo dejo por ahí porque no vine a hablar bien. Dos cosas nada más, antes de tirarte una pregunta para empezar a conversar. Es un hermoso libro. Es un libro que es bueno para saborearlo, palabra por palabra, como dice él, lleno de adjetivos y de verbos, pero es disfrutable leerlo de a poco y disfrutarlo como quien está comiendo algo que no quiere que se le vaya del paladar. Y es un libro que tiene hermosísimos personajes, muchísimas reflexiones muy importantes y muy interesantes y muchas ideas. Así que muchas gracias. Lo primero que se me ocurre cuando me encuentro con el libro, que yo no tenía ni idea de qué se trataba, es la temática, ¿no? Artigas y el acuífero guaraní. Y me sorprendí un poco realmente porque yo había leído los otros dos y no me imaginaba ir para ese lado. Entonces, arranquemos planteándote por qué esa elección. Si la empezaste, dijiste, este es el tema y arranqué, o fue creciendo a medida que ibas escribiendo. Bueno, en realidad ningún libro abajo. Ahí. Ahí se escucha mejor. Muy bien. En ningún momento yo me encapriché con una trilogía, pero no supe que iban a tratar los dos libros siguientes al primero. Sí, cuál iba a ser la geografía, probablemente cuáles iban a ser los personajes, pero no tenía ni idea de qué manera los iba a abordar. Así que este tercer libro, cuando lo empecé a escribirlo, fue derivando hacia la presencia de Artigas y fue derivando hacia el acuífero guaraní como un tema central, digamos, en el libro. No era algo que yo pensara que iba a terminar allí. Siempre tuve cierta debilidad por Artigas, tuve debilidad por el mito. Creo que todos necesitamos alguna manera de fabularnos la realidad, y los mitos no son otra cosa que eso, ¿no? Es una realidad fabulada, es una realidad inventada. Y bueno, y a eso me dedico mientras escribo. ¿Cómo no voy a tomar el mito de Artigas? Con el cual hemos sido impregnados desde nuestra edad temprana hasta el cansancio, de tal manera que muchas veces renunciamos a ese mito, y nos dedicamos a ver el lado humano del personaje. Está muy bien. Yo por ahí experimento con tratar de ver el lado humano, ¿no? De sentir un tipo que tiene efectivamente aliento a ginebra cuando habla, y que anda con sus zapatos embarrados. Pero yo creo que somos, si bien nuestra identidad tiene mucho del no ser, es decir, no somos ni brasileños ni somos argentinos. Entonces tenemos que buscarlo, necesitamos buscarlo para darnos un sentido de nación. Y ahí irrumpe Artigas y la fábula de Artigas de manera huracanada, ¿no? Es un viento que nos arrastra con su pensamiento, no sé si exactamente con su historia, pero sí con aquellas cosas bueno, que nos van orientando y que nos han hecho lo que somos, digamos hoy, como uruguayos, que es curioso, ¿no? Ser uruguayos, venidos e impregnados de un prócer que nunca nos concibió, que ni siquiera nos aceptó una vez que estábamos definidos como tales. De esas contradicciones vienen, y de esas contradicciones nace también el título, ¿no? Algo tan luminoso como una derrota.
lo interesante es que, en realidad, ¿qué sucedió? Yo sentía que había atravesado parte de nuestras historias, de nuestra historia, con nuestros dos libros anteriores, con mis dos libros anteriores de la trilogía, y pensé que era bueno irnos más atrás. El libro anterior tiene una referencia al sitio Montevideo y llega hasta 2023. Bueno, hagamos una referencia a Purificación, hagamos una referencia a Yui y lleguemos más adelante. Y nos fuimos hasta el año 2050. El acuífero, que justamente coincide la salida del libro con esta crisis sirve, que estamos viviendo, el azar pudo colocar esto en el lugar menos pensado, fue el resultado de algo que piensa el autor y que lo puso en voz de una personaje, una muchacha que está en medio de los nonagenarios, en un desahuciado, en una reunión en la cual estaban hablando de la operación. Ella dice, está todo bien con la nueva generación, está todo bien con el activismo, pero si acá no pensamos para adelante, no llegamos a ningún lado, y estamos hablando de hacer un evento para el aniversario de los 200 años de la Argentina. Es decir, faltan 27 años para algo. Y si no miramos hacia adelante, si no montamos una causa, no siempre los idearios anteriores determinan a los momentos, a los nuevos momentos de la historia, si no pensamos en algo que vaya hacia adelante y que pueda realmente formalizar y atravesar la posibilidad de una neofederación, que ya en sí mismo es una locura en época del nacionalismo ferviente, de balcanizaciones, etc., pensar en una neofederación. Pero bueno, ya que están en esto, muchachos, le dice esta civilina, ¿por qué no pensamos en algo? Y dice, bueno, ¿en qué podemos pensar? Y ella dice, en el acuífero guaraní. Ahí se da una cosa bien interesante, y vos cortame con el cura, ¿no? Una cosa interesante que es que en un momento, ella, en este diálogo, ella dice, hay que hablar del futuro, hay que hablar del futuro, hay que ir hacia el futuro, ¿no? Y ella dice, alguien le dice, bueno, sí, pero ¿qué es el futuro? Y dice, bueno, estamos hablando para ellos 27 años, y alguien interrumpa y le dice, el futuro puede ser los próximos 3 minutos. Y ese comentario no es arbitrario. Nosotros estamos viviendo con la sensación de futuro minuto a minuto. Tanto lo vivimos así, que cuando yo quise experimentar tecnologías hechos científicos que sucederían en el 2050, volví a investigar, esos hechos ya estaban sucediendo ahora, ¿no? Entonces de ahí nace ese comentario de que el futuro son los próximos 3 minutos. Y es verdad, son 27 años, 100 años, pero el futuro día a día nos da esa sensación como que lo estamos habitando, que el presente se va permeando de otras cosas, que no es la coetaneidad, sino que es algo que es el futuro. Esa patria, porque es patria la del personaje, es un personaje central de la novela. Después te voy a hacer una pregunta sobre ella, pero ese Artigas que vos desarrollás en esta historia, de alguna manera, vos sentís que es que los uruguayos somos como Artigas, o que tenemos una cosa en nuestra forma de ser que puede estar marcada por cómo era ese Artigas, como vos decís, con olor a ginebra, con olor a humo, con un pedazo de carne en la mano permanentemente y siempre mal vestido. Sí, yo ya que estoy, que estamos hablando de Artigas, quiero hacer una mención especial, porque mi amigo artista y diseñador Ignacio González, yo había terminado de escribir la novela y empecé a ver unas cosas que estaba haciendo, y de pronto me encuentro con el Artigas Pokémon que tenemos acá, y digo, pero este es un Artigas, no, este es un Artigas, y ahí se resolvió el modelaje
de esta obra que le pertenece a mí, que tiene tan contento, porque es una expresión de Artigas que en realidad quiere decir muchas cosas, pero además es un Artigas puesto en el siglo XXI. Con respecto al tema de que somos como Artigas, yo en realidad somos y no somos, pero tenemos mucho de sus cosas buenas, tenemos mucho de sus cosas buenas. Parte de esta identidad, yo siento, que tiene que ver con ese matrizaje que hemos tenido y que va mucho más allá de lo que nosotros podemos leer en nosotros mismos, el matrizaje de conceptos activistas, de frases activistas, de miradas activistas, a las cuales a veces nos empeñamos en renunciar a ellas, pero que están ahí. Yo creo que nos han hermanado y hemos hecho algunos puntos de este asunto. Yo cito por ahí a Juan Robertson, eran dos hermanos escoceses que vinieron para el Río de la Plata con 17, 18 años. Querían venir antes, querían venir a los 14, uno de ellos quería venir, John, quería venir a los 14, pero justo fueron las invasiones inglesas, dijo, mejor voy un poquito después, y se vino a los 18, y terminaron siendo unos empresarios poderosísimos que recorrían el litoral argentino, lo que era eso, lo que no era el litoral argentino, eran dos tierras. Y este muchacho, en un momento muy atribulado por los artigueños que andaban loqueando por ahí, y andaban atravesando los caballos y haciéndose de las cosas que por ahí no le pertenecían, pero que ellos decidieron que sí, que le pertenecían, decide ir a hablar con el protector de los pueblos libres. Y cuando llega y dice en sus anotaciones, yo les pido por favor que me crean, pero cuando llegué y quedé frente al protector, vi un hombre que no tenía ningún adorno, nada representaba el grado de protector que él tenía, y estaba churrasqueando con sus lugartenientes, con gente mal vestida, mal arropada, en ese momento estaba duro para la gente, y despachando cartas con los correos, ¿no? Bueno, ese Artigas se puede trasladar a otros momentos de nuestra historia, o esa reflexión final de Odulio Varela recorriendo los boliches en Río de Janeiro y pensando que si él hubiera sabido que le iba a causar esa pena a tanta gente, casi que hubiera preferido no ganar. Hay un empate en el Clemencia para los Vencidos, que la habrá tenido Artigas, o no la habrá tenido, pero en algún momento se ha dicho que sí, que él lo había dicho. Y se empatan. Y se empatan con otras visiones que nosotros tenemos de nosotros mismos, a las cuales algunos quieren renunciar, ¿no? Porque nos ven como el país de la medianía, no perdonamos el éxito y tampoco perdonamos el fracaso, esas curiosidades que tenemos los orientales. Pero venimos, sí, de un hombre, no como país, porque naturalmente no era ese el objetivo de Artigas, ni somos el objetivo de Artigas, pero venimos por ahí del alma de un hombre que cuando la fueron a ver, él estaba churrosqueando con sus padres, no tenía una representación que ameritaba el protector de los pueblos libres, y nos hemos construido en forma como orientales, digamos, en forma, creo yo, de la piedad y del entendimiento que no son muy propias. Esto enmarca reflexiones varias. A veces somos un desastre,
a veces no nos correspondemos con esta idea tan lírica, tan ¿no? Pero a veces sí. Y yo creo que en las que importan nos correspondemos con esa idea matrizada por estas ligas que, bueno, ya dije, para mí tomo el mito repitiendo esta cosa que no es otra cosa que fabular la realidad. Vos decías recién que, bueno, el futuro son 3 minutos. Está ahí las 3 minutos. Sin embargo, la novela pega un salto muy grande, 27 años creo, ¿no? 27 años. Y presenta un futuro muy particular. Fíjate que ahora estamos todos hablando del futuro distópico. Hoy busqué en el diccionario y quería decir bien porque para no barbarla. Y no, este no es un futuro distópico. Porque sigue existiendo la democracia, porque hay libertad, etc. Pero es un futuro que tiene cosas muy particulares, porque es como intenté ponerle un nombre, como una ficción del futuro, en el que las cosas son casi iguales, pero hay cosas distintas. Y donde hay, bueno, por ejemplo, un espacio, un cerro, creo que es, sí, es un cerro, que por ejemplo no tiene conexión a internet y que la curiosidad la transforma en un gran centro de atracción turística, quizás generando una contradicción con lo que busca. Claro, en algún punto mi sensación es que esto se vuelve intolerable, ¿no? Digamos, el acceso, yo soy un gran defensor de la tecnología, soy un gran defensor de la ciencia, me encantan las cosas que están pasando, quisiera entenderlas mucho mejor, pero me quedan pocos cajones vacíos para poder meter hacia adentro y razonar dentro de ellos qué es lo que sucede con esta idea de la transversalización, sobre todo a nivel tecnológico, etc. Pero hay un punto en el cual, primero, si no es un futuro distópico, porque me iba, primero porque no lo siento, no lo vivo como propio, me siento mucho más pegado a una mirada esperanzadora. Creo que la especie tiene reservas de sobrevivencia y que, llegado el punto, se las ingenia para poder seguir adelante, y sigo creyendo en eso, ¿no? Es una forma de la esperanza. Cada uno convive con sus cosas como puede. Yo convivo con la esperanza como puedo y me llevo bastante bien. Entonces, el futuro distópico, aunque todo alentara, fíjense, yo hablo del tema del acuífero guaraní y me sale el tema de la crisis hídrica en este momento. Hemos vivido unos momentos más distópicos que este futuro de 3 minutos. Se nos ha mezclado la epidemia con la crisis hídrica, en fin, con otra serie de cosas en el mundo que acontece. Y sin embargo, el futuro dentro de 27 años, yo veo que en Puerto Vírgenes, que vive en esta, no spoileo nada con esto, pero vino una tormenta feroz en un momento que destroza aquel Puerto Vírgenes con las arrugas y con las fealdades que son tan, lucen tan atractivos, tan atractivas en este mundo en que comanda la perfección y la belleza lisa, ¿no? La belleza de pantalla. Una tormenta brutal destroza a Puerto Vírgenes, y cuando se vuelve a reconstruir, se reconstruye con la nada, ¿no? Es decir, muy parecida o igual a todo lo que sucede en el mundo, es decir, la nada. No es mío eso, se lo cobré a alguien, pero bueno. Y en ese momento en el cual se conservan algunas cositas, se conservan parte de los murallones que fueron derribados por la tormenta, se conservan algunos aromas, se conserva alguna naturaleza, las espaldas de Puerto Vírgenes. Yo decido que tiene que haber 3 lugares con paraguas tecnológico. Porque, por varias razones. Primero, porque creo
creo que va a suceder. Y también porque si no, no tenía como contar el año 2050. Era imposible. Entonces tenía que haber un mundo parecido al nuestro y un mundo que los propios vecinos reclaman que así sea, ¿no? Tanto es así que el personaje que está en las otras novelas, que es Sergio Arrantes, tiene un rosillo, un caballo rosillo para hacer los mandados, porque no se acepta ningún tipo de vehículo que no sea tracción a sangre en ese cerro. Después, una vez que se toma la decisión del paraguas tecnológico, empiezan los líos entre los vecinos, que no relato mucho a propósito de eso, pero claro, aquella idea del confort, la idea del confort, vivir con el confort, cuando el paraguas tecnológico aparece, se termina. No puedo manejar el mundo desde un control remoto, me tengo que levantar. No, no aprendo un control remoto que me saca un pollo listo, ni que... No, si yo quiero leer la naturaleza, si quiero tocarme con el prójimo, si quiero la fraternidad del contacto, tengo que cortar con esa tecnología. Si quiero leer la naturaleza, si quiero leer la lluvia y no tenerlo a través de la pantalla, ojo, no es una apología esto de... No, no es una apología o una, digamos, resistencia al desarrollo, no. Yo soy un gran consumidor de tecnología y de ciencia, pero probar un ratito de otra cosa nos hace bien. Y estos vecinos quisieron probar habitar un mundo sin eso y lo lograron. Ahí mencionaste dos veces una palabra que, no como palabra, pero sí como realidad, aparece en el libro permanentemente, que son los aromas. Y como que son muy importantes para la descripción de las distintas situaciones que se van dando en el mundo. ¿Por qué? Bueno, quien me ve, o sea, no, me mira dejando de lado, puede darse cuenta de lo importante que son los aromas. No necesariamente el tamaño tiene que ver con el olfato, pero es muy importante. Miren, ese es un tema que a mí me quedó grabadísimo. En un momento yo curiosamente detestaba el olor del pescado, y particularmente cuando caminaba y ese pescado que queda pudriéndose al sol, ¿no? que larga un aroma tan espeso, tan fuerte. Y en un momento iba caminando por esta imitación de Puerto Virgen que hizo Piria. Y por Punta Fría, y me choqueó un olor del pescado podrido, pero curiosamente me gustó porque hacía tiempo que no iba a Piriápolis y dije otra vez en casa. Y ahí me di cuenta de lo importante que había sido desde la infancia hasta ahora esos aromas, ¿no? Los aromas que se sienten en el cerro, los montes que había, la Marcela, ¿no? El tema de... Y hay una presencia, el invierno huele de una manera, el verano huele de otra, la primavera huele de otra. Y ahí hay un tema también en el cual creo que me paro en defensa de la literatura como forma expresiva, ¿no? Hace poco me hicieron las preguntas con respecto al libro y yo hago alguna ironía con respecto a mí mismo, si el caso fuera tal de que Sergio Hernández es un alter ego mío y que en el libro este digo un cronista de Puerto Virgen es excedido en adjetivos, ¿no? Y yo decía, sí, soy un excedido en adjetivos, lo necesito. Tal vez sea mi propia torpeza al escribir que me pide a gritos redondear con otras cosas, porque no puedo escribir como escriben los americanos. Acabo de leer, allá de acá, bueno, hace como un mes terminé de leer por segunda vez La canción del verdugo de Norman Mailer y dije, qué animal, 600 páginas que las devoré. Realmente, que todo lo que ustedes vean en las series ahora nacen ahí y nacen en la sangre fría,
de Truman Capote, ahí nacen todo lo que ustedes están viendo en las series. Así que les recomiendo esos dos libros. Además, ¿cómo es posible escribir 600 páginas? Y creo que si le conté tres adjetivos en 600 páginas fue mucho. Y dije, bueno, yo soy incapaz de hacer una cosa así. Y los aromas me exigen. Siempre, ¿y por qué digo la literatura? Porque yo digo, bueno, soy en el fondo un gran dilapidador de palabras. Me considero así. Pero es lo que tenemos con la literatura para escribir. Tenemos palabras y me encanta usarlas, y me encanta usar palabras que no repitan. No voy a decir nunca, aunque hubo genios de la literatura y sobre la teoría de la literatura policial, hay gente entre nosotros que sabe mucho al respecto, pero voy a decir pecho turgente, cadera de ánfora y cintura de avispa, no lo voy a decir. Voy a buscar la manera de decir lo mismo de una forma diferente. Y los aromas me arrastra la literatura para poder definirlos. Por eso me meto con eso y por eso gasto palabras. No, yo creo que no gasta ninguna palabra. Son extraordinarias porque te permiten, pues muchas veces, hay varios capítulos que arrancan con aromas. Puede ser con aromas, sí. Desarrollando el inicio del capítulo con esos aromas que van a ir llevando hacia lo que pasa en ese capítulo. Y en realidad, yo cuando les decía, tiene como una cosa para gustar leyéndolo, es precisamente esa búsqueda constante de encontrar formas de decir para que nos metamos en el personaje o en la situación con cosas muy... Yo me anoté una pila, no la voy a leer, pero que son realmente que están muy bien. Entonces me parece que está bárbaro que no sea un libro donde... Yo te lo dije un día, donde no hay que ser ansioso, no hay que buscar el final, hay que disfrutar el camino. Y eso es muy artiguista, muy de Tabárez también, ¿no? Va por el mismo camino. El libro tiene personajes donde una de las cosas que se destaca, creo que ya se destaca en las distintas historias que hiciste, son los ancianos, los viejos, la sabiduría. ¿Por dónde viene eso? Sí. No, eso que dijiste de lo del camino, es el otro día me descubrí pensando en aquella cosa de los mismos latinos que usaba marcha de navegar en ese sendero, en donde dice, no, y tiene que ver con eso, con que el tema es navegar, ¿no? El tema es navegar. Y realmente cada vez lo constato más, tal vez orientado por estos propios ancianos que me han acompañado en los últimos 8 años y que me han protegido y que me han resguardado de la intemperie. Cito siempre, porque se lo copié a alguien, también copió mucho, entonces, no sé si a Nicolás Alberti, una cita de él, de Ray Bradbury, que decía que hay que vivir borrachos de escritura para que la realidad no nos destruya, ¿no? Y bueno, hay algo de eso. Estos ancianos me han estado protegiendo, que me han sacado de la realidad, a la que vuelvo asiduamente, permanentemente, pero cada vez que necesito un resguardo, me junto con ellos y charlamos. Que a propósito de eso, lo que decía Martín al principio, cuando puse el punto final a esta novela, ya los empecé a extrañar, ¿no? Entonces, a veces me pregunto si yo dije tetralogía o tetralogía. Que a propósito, la descubrí porque me alentó una de Banville, de John Banville, que estoy leyendo, que es una cosa fantástica, la tetralogía científica. Pero no sé qué va a pasar, no sé. Si los extraño mucho, volveré, si no, que sigan con su vida. En realidad, el tema de los ancianos fue una determinante del primer libro de Puerto Vírgenes. Yo había publicado La Pulseada hacía 30 años, siempre había escrito, pero no, nunca con la idea de publicar nada. Y en un momento, la realidad
me hizo empezar a escribir diálogos hipotéticos con gente que ya no estaba y que yo había respetado mucho, había querido mucho, que habían funcionado de alguna manera como lucecitas de las pistas de aterrizaje para la vida. Entonces me inventaba diálogos pensando qué opinarían del mundo ahora, si opinaban lo mismo que opinaban hacía 10 años, o pensaban otra cosa, o qué cosas habían allí. Y escribí varios de esos diálogos, llené páginas, y por supuesto inventándome, no debe haber una cosa más atroz y equivocada que pretender buscar opiniones en gente que no está y poner en boca de ellos supuestas afirmaciones de un futuro que no vivió. Pero yo estaba muy cómodo con eso. Entonces, cuando empecé a ver todo esto, dije, bueno, esto tengo que llevarlo para algún lado, y eso se mezcló con la historia esta, a propósito de otra cosa del primer libro, y me empecé a sentir cómodo con ellos, porque creo que me empecé a sentir cómodo con esta cosa de que la sabiduría en definitiva es un código que está allí, pero que nunca es ni mucho menos definitiva. La sabiduría es contradecirse, la sabiduría es pensar distinto a lo que se pensó antes, es olvidar lo que se pensaba y también estar más cerca de la parca, ¿no? Es decir, que esa sí será en todo caso, no sé si la sabiduría, pero el conocimiento definitivo. Y la verdad que me sentí muy cómodo porque ellos, así como poner Puerto Vírgenes a este espejo imaginario de un Piriápolis imaginario, preguntarle por qué no, con ello que no fue Piriápolis, simplemente porque me siento en libertad y me siento comodísimo recorriendo calles que no existen, aunque el alma de esas calles existe, hablando de personajes que no existen, aunque la esencia de esos personajes anden en la vuelta de estos libros, y respirando aromas que no existen, pero que se han respirado y que se pueden respirar en Piriápolis. Me da más libertad. También me da mucha libertad trabajar con personajes ancianos y hacerlos decir y que se ganen la confianza del lector. Yo no me peleo con mis personajes, la verdad me cuesta hacer personajes malos, eso me transforma un poco en estúpido porque me hace escribir una literatura por momentos lejana, me encariño con ellos y ellos siento que se encariñan con esa realidad que están viviendo. Buscan formas de decir las cosas o prescinden de cosas, que también es parte de la sabiduría. Decís en el libro, hablando de quien bailaría con aquel pantalón y camisa blanca de lino, con la trenza del anciano brujo de alguna tribu innominada, demostrando al fin que la sabiduría seguiría siendo ni más ni menos que un conjunto de errores, un trazado de senderos por los que no se debió haber transitado. Bueno, ahí está lo que decía, mucho mejor dicho, por ese escrito. yo creo que es por ahí. Yo siento que la condición humana, además, porque que no se debió haber transitado, ese conjunto de errores, no es una apología de los errores, no es una apología de los defectos, ni tampoco lo que voy a decir ahora es una apología de la derrota, ni mucho menos. Pero en realidad, la condición humana viene afirmada por las derrotas, y es cuando se vuelve luminosa. Las victorias cargan con una responsabilidad tremenda. ¿Qué hacer con la victoria? Es brutal. ¿Qué hacer con la victoria? ¿No?
Y creo que en el fondo, no, esto es un exceso, pero la mayor parte de las victorias son victorias pírricas. Algunos cargan, algunas victorias pírricas cargan con la cantidad de muertos, si se trata de una batalla. Pero en la vida en general, cuando se trata de una victoria, puede cargar con la falta de dignidad para llevarla. Y eso pasa muy a menudo. La derrota, en cambio, es un mecanismo de aprendizaje. Ninguna derrota, excepto una, es definitiva. Y con ella se convive con la tranquilidad, con la paz, de que no hay mucho más para demostrar. La victoria, en cambio, tiene que demostrar todo. Igual en el libro hay algunos personajes malos. ¿Cómo no? Los que iba a buscar una cosa que decía de la derrota, pero no, no voy a perder el tiempo. Y es que, en definitiva, vos, es decir, la conclusión del libro, uno tiene que tener mucho cuidado de cómo habla las cosas, porque no hay, como decís ahora, espolear el libro, ¿no? Pero en la conclusión del libro hay una derrota que está provocada por esos que no son nobles, claro. que tienen una victoria, pero que no es noble. Sí. Claro, lo que pasa es que también hay como una, a lo largo del libro hay como una especie de, ustedes la verán, una especie de metáfora de lo que fue la Popeye artista, qué sé yo, ¿no? Hecha en distintos años y pasan cosas que le pasaron, entre ellos le pasaron las traiciones, ¿no? Y se sucede acá un mecanismo de traición, cosa con la cual yo he repetido por ahí y insisto, y en todos los libros insisto, que hay que ser muy cuidadoso cuando se usa la palabra traición, ¿no? En realidad la palabra traición es una invención, cambia el sentido de la palabra con la crucifixión de Cristo, porque antes era el traductor que era el que traducía un mensaje, ¿no? Que era el que decía el mensaje, y ahí cambia el que dice el mensaje en ese momento. Cambia, pasa a manos de Judas, que lo que dice es otra cosa, y empieza allí a usarse esta palabra traición como algo que nace diferente. Sin embargo, aquí suceden las traiciones tal como las conocemos, porque este personaje, Sergio Arrantes, que anda con su vestido de un blanco de lino, con su trenza larga, sigue siendo a su modo un poderoso y sigue siendo un cabeza dura y un caprichoso como fue nuestro Prosa, ¿no? En un punto dijo: no transo en nada, y se tuvo que ir. Es bastante más complejo que lo que estoy diciendo, pero sepan perdonar el apresuramiento. Y este personaje también, en un momento el tipo no tranza, y empieza a ser abandonado, y él decide, como buen personaje literario, llegar hasta el final. Y sí, hay un momento en que está rodeado de personajes malos, particularmente hay uno que se va antes de tiempo, que se recuesta un poco al poder de turno, alguien que había sido, ¿no?, profesor de historia, un tipo que había escrito sobre Artigas, que había sido un militante gremial, que había sido, y en un momento, ¿no?, como que el tipo dice que lo tiene cansado esta anarquía, que no va a ningún lado, y toma una decisión, es el primero en tomar una decisión. En función a otras decisiones que el poder había tomado ya a esa altura. Pero bueno. Y dijo Invernici, está bien, una causa sin traidores no llega a ser causa.
es apenas un impulso. Es así. Bien emotiva. Pero es la verdad, esa es la sensación. Las causas exigen un tránsito, que es un tránsito doloroso, que es un tránsito de opiniones controvertidas, que es un tránsito de posiciones distintas. Por lo tanto, a veces se llama traidores a los que empiezan a opinar diferente, o a veces, pero lo que significa es eso. Si eso no existe, es apenas un impulso. ¿Qué los hay? Hay una, porque si no se nos va a hacer muy largo, te voy a llevar para un lugar recién. Hablaste, yo no te había escuchado eso, de que empezaste a escribirte con preguntas a tus antepasados o a esos ancianos. ¿Tiene algo que ver eso con los papeles color salmón y que aparecen en el libro como una cosa muy importante, que son escritos por Hernández? Y que me llamó la atención la descripción de esos papeles, o sea, de cómo se van, cómo él los va escribiendo, y el color. ¿Por qué salmón? Andé buscando hojas salmón y no encontré por ningún lado. Yo tampoco. Por eso me gustó, y con tinta negra escrito. Yo que sé que esos papeles tienen que ver con cierto fracaso de algunos impulsos poéticos que tuve en mi adolescencia, y que entonces buscan decir en una frase cosas que tienen que ver con el momento, o que se van escalando. Son 13.000 papeles. Menos mal que no lo puse todo, ¿no? En realidad él es un habitante del sueño. Él sostiene de que él vive periodos que no son ni sueño ni vigilia, y que es un momento de que todas las noches él se levanta y escribe, que al otro día recuerda o no recuerda lo que escribió. Digamos, es secundario. Lo importante es que lo hace todas las noches. Y esas noches expresan cosas que tienen que ver consigo mismo, que nacen del yo, o que tienen que ver con el contexto. Y bueno, esos papeles que son importantes para él, y en un momento lo dice, al fin y al cabo, allí andarán empujados por el viento, y que bueno, encontrarán o no encontrarán alguien que los lea, y encontrarán o no encontrarán alguien que los comprenda, pero esos papeles fueron escritos. Tuve una alegría porque alguien me escribió de había encontrado uno de esos papeles por el este, y que todavía estaban por allí. Alguien escribió después de leer la novela, me gustó. No, me quedé pensando porque en algún momento ¿te emocionaste? Sí, muchas veces. ¿Muchas veces? Sí. ¿Durante el libro? Sí. Porque tiene algunas partes que son muy emotivas, ¿no? Claro, hay muchas veces, pero ahora capaz que esto nos sirve de pie para empezar a redondear, porque creo que arrancamos Martín en hora, ¿no? Y entonces, ¿vos querés hacer alguna pregunta más? Yo tengo muchas preguntas para hacerte, ya todas las que me escribí acá. ¿Te emociona o no? No, yo no, porque yo... Ah, bueno, entonces sí, te voy a decir. Sí me emocioné, sí me emociono, soy sensiblero, cito por ahí a un escritor, no los escritores, pero digo que son ellos, ¿no? Por ahí a la pasada hablo de Cortázar, que decía, yo soy sensiblero, voy al cine, lloro, y a mí me pasa lo mismo. Lloro por poca cosa, tengo el moco fácil, digamos, y a veces estando escribiendo, las cosas me emocionan y entro en discusiones conmigo mismo, ¿no? Es decir, que me emocionen las cosas de los otros, no las cosas que yo estoy escribiendo, porque como que siento que empiezan a perder veracidad. Pero sí, me sucede. Porque yo me emocioné mucho en una parte ahí, y me la anoté porque la quería leer.
que dice, con la muerte clavada en su costado, había transformado la agonía en un proyecto y había lanzado una piedra que vio volar por algún tiempo hasta que, ya cansado de horizontes, había cerrado su última ventana. Sí, me emociona. Y este personaje que hace eso es un personaje que no está estrictamente copiado de la realidad, pero está inspirado, diría, en un amigo muy querido. Y tiene parte de sus de sus formas severas, tiene parte de su humor mordaz, irónico, y tiene parte de su muerte también. Entonces, bueno, eso sí me emocioné cuando lo escribí. Bien, yo voy a dejar de terminar acá, pero quiero decir dos cosas. Una es una cosa que me leí que me pareció muy fuerte porque me llevó a la marcha del silencio. Cuando se hace la manifestación en Puerto Virgen, cuando es una multitud la que calla, el silencio empoza hasta los pies, donde susurra en los pasos, donde grita y desgarra, donde zozobra dolido en la marcha. Me pareció una cosa hermosa. Yo termino por acá diciendo simplemente una frase de Invernici que dice: la derrota no tiene competencia, anda liviana de olvido. Muy bien, muchas gracias. En todos mis libros aparecen, hay citas a canciones, hay citas, bueno, a poemas, hay músicas. En el segundo libro particularmente, ¿no? Tanto como de Jenny Joplin, no sé, a Zita Rosa, y termino homenajeando a Lennon al final. Y la música tiene una cosa muy importante porque, bueno, es parte de mi banda sonora también de las escribo y de la banda sonora de todos nosotros durante la vida. Y bueno, y este libro tiene algunos momentos que hacen, que sobrevuelan, no termina, excepto Claro de Luna, que está puesto específicamente en un momento. Y que tiene que ver con el final de la novela y que me emocionaba mucho cuando lo escuchaba y cuando lo escribía. Hay canciones que quedan sueltas. Hay una canción de Aníbal Sampaio, por ejemplo, porque hay un personaje que es entrerriano, entonces ahí había como litoraleñas que se me venían a la cabeza, cantadas por un amigo muy querido que estoy viendo en el diablo Sabobi, que lo conoce muy bien, y que es el Juanjo, acostumbraba a cantar canciones de Aníbal Sampaio y me lo hacía vivir mucho. Y esta Linda Loraña en particular, que yo ponía palabras ahí, ¿no? Porque garzas, no sé, río, ¿no? Y bueno, y eso me lleva a ponerlo allí, porque lo sentía de esa manera. Y entonces yo empecé a pensar y dije, ¿quién podría cantar esto? ¿Quién que me gusta tanto? ¿Quién que admiro tanto? Y ahí empecé a escuchar canciones de Carmen, que está con nosotros. Y bueno, había escuchado cosas de ella, como Puntos Cardinales, que me encantaban. Y bueno, una mezcla curiosa que ella llama Los Adioses, ¿no? Que es es una mezcla de un aria y de una canción de Mateo que la va a cantar. Y yo le dije al final, porque además tramposamente, porque la había escuchado y me había encantado su versión,
siempre hay que tener una canción de los Beatles cerca. Y ella tiene una versión absolutamente maravillosa que me encantaría escucharla. Y esas cuatro cosas, Carmen nos va a cantar ahora. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudio. Gracias por tus palabras y por tu manera poética de ver la vida. Quiero que no te sientas solo en eso de ser sensiblero. Soy igual. Ya lloriqué un poco mientras hablabas, o sea que somos de la misma raza. Está un poco fuerte la voz, pero está bien. Bueno, entonces, voy a comenzar con esta versión que me pediste de Casa de Dios. Garzas viajeras, novias aves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejo muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que el héroe lavando está. Y aquí mi río espejo muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que el héroe lavando está. Hay un barquito que se llama sin cesar, varias muchachas navegando por placer, y allá lejos canoa de pescadores, son sin nubes, sin sabores, qué distinto atardecer. Y allá lejos canoa de pescadores, con signos de sin sabores, qué distinto atardecer. Yo de paisano, yo vivo entre pajonales, pases si gustan compartir. El norte me trae recuerdos que un día
Del barroco y músicas de nuestro acervo musical popular uruguayo. Entonces, este capítulo lo denomina Los Adioses y son dos canciones de despedidas de distinta índole. La primera es Mejor Me Voy, de Eduardo Mateo, y se da la mano con una música de Henry Purcell, compositor inglés del barroco, de la ópera Dido y Eneas, del mito de Dido y Eneas, cuando ella se despide de la tierra básicamente porque, bueno, no va a existir más, se me ha quitado la vida. Así que bueno, son dos tipos de dioses diferentes, pero en este caso se dan la mano. Lo voy a tocar yo, generalmente lo toco con Gustavo Reina, un amigo que toca el archilaúd y que tiene mucho sentido, pero bueno, ahora lo tocaré así.
llorar. Yo le dije a Claudio, ¿cómo vamos a salir de esto? Digo, Claudio, vos sos consciente que cuando hagamos eso, es bravo a los adioses. Y bueno, saldremos, como de todo se sale. Gracias, gracias por los aplausos y por la sensibilidad. Bueno, voy a hacer la última música, que es totalmente distinta a eso que escuchamos, así que respiremos. A mí me gusta mucho versionar y sacar a las canciones que ya conocemos de sus lugares. No lo hago adrede, lo hago de una manera en la que revisito las canciones con el humor que tengo en ese momento y con las ganas y con la música que uno tiene en la cabeza en ese momento. Y bueno, fue así que surgió esta versión de una canción muy conocida, que es By Me Love, de los Beatles, que a propósito de esto, me acuerdo una vez, cuando la empecé a tocar por primera vez, que había un amigo que era muy, muy fanático de los Beatles, y cuando la empecé a tocar se levantó y se fue. Me dijo, no puedo permitirlo, esto no lo tolero, y se fue. Así que bueno, les aviso, el que es muy fanático y no lo puede tolerar, ya sabe, puede mirar. Y los demás, si gustan el estribillo, que en By Me Love me pueden ayudar, me encantaría.